La creatividad peruana en materia gastronómica parece inagotable. Esta vez los platos típicos de nuestra cocina, como el pollo a la brasa, los anticuchos o el turrón de Doña Pepa, se consumen como helados. Y aunque usted no lo crea, el negocio ha sido un éxito tanto en Lima como en el extranjero. El verano ya llegó y no faltan las ganas de un refrescante helado. Los más conocidos son los de fruta. Pero la creatividad de Hugo Plate de la heladería Hugo's Factory en Lima ha hecho que tradicionales platos de la gastronomía peruana se disfruten de una manera diferente. Más de 60 sabores se ofrecen y como novedoso resaltan los helados de tallarines rojos, de humitas, de ceviche y hasta helados de picarones. Es la primera vez que como nunca me imaginé comer unos tallarines en helado. La verdad está muy buena, está riquísimo, pero sí lo recomiendo. Es bien novedoso, ¿no? Ya que solamente se usa en la cocina, más no en helados ni en postres, no me imaginé. Para mí es novedoso. La heladería Hugo's Factory empezó en Estados Unidos y hace 3 años el dueño Hugo Plate regresó al Perú y decidió replicar su inicial éxito en el distrito de Magdalena. La idea de sacar los sabores que identifican la comida peruana y por qué agarrar la gastronomía es muy simple, es única, es nuestra. No hay nada que tú no puedas decir. Un anticucho es peruano, un pollo a la brasa es peruano, un picarón es peruano, un turrón de Doña Pepa es peruano. Entonces tenemos que convertir eso en helado, eso es lo que hemos hecho nosotros. Entre los helados más vendidos se encuentran el clásico arroz con leche y mazamorra morada, helados de alfajor, de picarón, de turrón de Doña Pepa y hasta helados de panetón. Es demasiado bueno, tiene todos sus dulces, todo. Ese es igual un panetón, exquisito de verdad. Además de ofrecer una variedad de sabores, se exhiben presentaciones de cada sabor. Por ejemplo, el helado de tallarines rojos viene en tiras con unos plátanos fritos y lleva un huevo montado que es a base de chantilly. Asimismo, el helado de ceviche viene con su cancha y lechuga. Son formas peculiares de un helado, pero no piense que su sabor no es agradable. Si pasa por Lima, anímese a probarlos y se llevará una grata sorpresa.